Muy buenas a todos, aquí me estoy empezando la guía general de IO. Vamos a enseñaros hoy una instancia nueva, ¿vale? Se llama Iron War Warfront, ¿vale? Y es una instancia de partida nivel 65, se puede entrar dos veces cada tres días. Y como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, son de 24 personas, ¿vale? Es decir, una alianza entera. Este es el mapa en el que tenemos que intentar movernos, ¿vale? La partida está grabada. Porque bueno, no pude comentar en ese momento, pero la estoy comentando aparte, ¿vale? Así bueno, si veis que hay un problemilla o lo que sea, yo lo iré comentando, incluso si repito varias veces la cosa, pues bueno, perdóname, ¿vale? El vídeo dura creo que una media hora, quitando la presentación, claro. Y la verdad es que es bastante largo, pero la verdad está muy entretenido. La verdad es que, yo qué sé, me gustó, ¿vale? A ver, me gusta hacer este tipo de distancias, ya que con Margaret pues nunca la he podido hacer. Y este es mi nuevo personaje en el que veis, bueno, el que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Que es un asesino. Aún me falta por equiparlo, me falta una daga y cosas de esas. Lo subí hace nada, justamente lo acabo de subir hoy o ayer, ¿vale? Y ahí está Evelyn, también juego muchas veces. Y bueno, pues nada, aquí empieza ya más o menos la distancia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos nuestro líder que está montado en la tanquetita, ¿vale? A ver si lo vemos un momentín. Es que, bueno, ahí puedo mover la cámara, yo qué sé, porque sí. Ahí está el líder de la party, ¿vale? Que es el que está montado en la tanqueta. Y bueno, pues nada, esto va, tiene un límite de 40 minutos, ¿vale? Quitando la presentación, no, el límite de inicio, de equiparse y cosas de esas. Yo actualmente, pues bueno, tengo algunas cositas equipadas y cosas de esas. Vale, nos pide ahora mismo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Nos va ahí indicando cada momento dónde tenemos que ir moviéndonos y el por qué, ¿vale? Es decir, la distancia es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. Aquí es 24 personas contra 24 personas. ¿Qué significa eso? Helios y Asmos no. Perdona, Helios y Helios no. Helios y Asmos, sí, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a tener que matar unos cuantos asmitos. Y si soy Asmos, pues bueno, será al contrario, ¿vale? Tendré que matar a Helios. Ya cada uno elige como lo que sea y ya está, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues ahí empieza el tiempo, ¿vale? Tenemos que ir siguiendo a la gente. Normalmente yo suelo recomendar que nunca vayáis delante, ¿vale? Si, a no ser que sea ahí unos pros y unas máquinas y todas esas cosas, que no vayáis delante porque, bueno, siempre suele liar, ¿vale? Y, bueno, pues la gente suele decirte, mira, eres un manco y como sea un manco y la has cagado, pues no te voy a ver más. Yo sé que en estos tipos de juegos de MMO, normalmente la gente se suele quedar con los nombres y yo también, yo suelo quedarme con los nombres. Si veo un crítico que es un paquete, pero un paquete de veces son malos, pues no suelo meterlo nunca en mi party, ¿vale? Ustedes, a ver, yo creo que lo hace todo el mundo, ¿no? Ahí da un poquito de lag, ¿vale? Pero bueno, eso no pasa nada. La verdad es que el vídeo se grabó bastante bien. La pelea estuvo bastante bien. Ganamos, ¿vale? Luego al final veréis lo que da. La verdad es que da bastante cositas muy buenas. Y bueno, pues nada, aquí estamos esperando a que los Asmos, pues bueno, es una emboscada, ¿vale? En pocas palabras, una emboscada, porque los bichos esos pegan fuerte. Y si nosotros podemos darle ahí, ¿veis? Estamos dándole caña fuerte. Venga, ahí. ¿Tú también quieres? Venga, pues vamos ahora a darle caña. Toma, ahí, bueno, pues nada, ya estoy viendo que, bueno, la verdad es que podemos encontrar a Asmos. Bueno, la verdad es que lo que pasa es que, mira, veis, están viendo que la parte de abajo del mapa, ¿vale? El mapa que hay en la parte, más o menos a la mitad, en la parte derecha, pues bueno, hay unos cuantos helios que están también separados. Y luego más adelante nos juntaremos, ¿vale? ¿Por qué estamos separados? Porque media alianza aparece en un lado y otra media aparece en otro, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que ir repartiéndonos un poco, ¿vale? Luego, cuando matamos al jefe este, ya podremos juntarnos. Bueno, pues, ¿cómo van las cosas? Las fases están divididas, pues bueno, ya habéis visto que hay un montón, ¿no? Pero hay que matar al guardián, ¿vale? El jefe, que es, en este caso son estos, para conquistarlo, para que la base sea nuestra, ¿vale? Perfecto. ¿Qué más? Si la base la conquistan los Asmodia, o bueno, si soy, como bien he dicho antes, si soy Asmodia y lo conquistan los Helios, tienes que matar luego en su base. Tenéis que conseguir derrotar al guardián Helios o Asmo, ¿vale? Aquí han vuelto a venir los Asmodias, ¿vale? Le vamos a pegar otro palizón ahí. ¿Vale? ¿No vale? Normalmente, pues bueno, si yo aparte no tengo equipo, tengo un poquito de equipo. Ya habéis visto que ahí, bueno, no estoy todo pro, pero bueno, me estoy intentando equipar poquito a poco, ¿vale? Ya que tengo dos personajes que, bueno, poco a poco. Por eso, yo nunca soy liderante porque como de piqué, me va a venir un Gladys que ya me va a pasar algún 3-Gio. Va a venir un Gladys y me ha reventado de tres golpes, ¿vale? Pues si está súper cheto, pues bueno, la verdad que eso. Y normalmente aquí la gente suele venir para conseguir puntos de gloria, normalmente, y puntos avis. El resto no es que sea gran cosa, porque bueno, la verdad es que no. Bueno, pues nada, aquí hemos reventado un poquito de Asmodian, ¿vale? Aparte, mira, ahí nos está dando un locatio nuevo. Vale, ahí estoy viendo los puntos de vida que tengo ahora mismo, que no son muchos, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Ahí están las cadenas de los tanques, que joden un montón para los asesinos.
te vayas tú para adelante de intentar matar a un bicho y venga un Gladys y te lo quite y te lo manda a otra punta del mapa, digo, me cachen nada más, tío. Voy a escapar a hacerme eso. No. Bueno, pues nada, continuamos. Tenemos que ir conquistando bases, ¿vale? De las más alejadas a las más cercanas, ¿vale? ¿Cómo saber eso? Bueno, las más cercanas son las más lejanas son las que intentan caeros por ahí, ¿vale? Son la gafa de la gente, ¿vale? Que parece que se cae, pero no se cae, ¿vale? Y nada. ¿Qué iba diciendo yo? Vale, las más lejanas son las que hay, ¿veis? Ahora mismo donde estamos en el mapa, las que hay ahí, Belén, atacando fuerte. Las que hay en la parte superior, ¿vale? La parte de arriba a la derecha. ¿Vale? Arriba a la derecha es lo que más alejados, ¿vale? Tenemos que ir de allí hacia la parte izquierda abajo, ¿vale? A ver si aparecerá después un mapa y lo vais un poquito mejor, ¿vale? Ahí, pues bueno, los clérigos, pues bueno, no pueden curar a toda la gente, ¿vale? Tened en cuenta que, bueno, aunque ya haya cuatro clérigos, pero bueno, tenemos que dejar también un poco de espacio que aquí intente recuperarse, no tampoco. ¡Ay, que me van a matar! ¡Venga, cúrame! ¡Que me cago en todo! No, también tú también. Yo muchas veces recomiendo que no esperéis que el clérigo cure. Que para eso tenéis pociones, leches. Si podéis echaros pociones y continuar, la verdad es que. Vale, o sea, el clérigo os va a curar. Pero que hay un momento en el que el clérigo pues, está muy agobiado y cosas de esas, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí estamos destruyendo una caja en el que van a empezar a salir objetos, ¿vale? Todo el objeto que saquen, ¿veis? Todos esos objetos. Los lubricantes, lubricantes, eso no es poco más, ¿no? Los aceites y las cañones y las explosiones y cosas de esas. Es intentar rolearlas siempre. No, perdona, pasarlas, que me he equivocado. Hay que intentar pasarlas, ¿vale? Aquí tener que tener un poco cuidado, ¿vale? Ahí no me atreví yo a pasar, pero bueno, la verdad que no obtuvo nada. No intentar matar a los del capitán, ¿vale? Que ahí me confundí, ¿vale? ¿Veis? Ahí tenemos que pasar, nos lo ha dicho el líder de la alianza, ¿vale? Nos dice que intentamos pasar todo lo que encontremos, ¿vale? Todo lo que se lo dé sin intentar pasar. Excepto, ¿vale? El tanque, ¿vale? El tanque y un warrior, ¿vale? Creo que era, algo así iba repartido, ¿veis? Ahí tenemos los puntos que vamos consiguiendo, ¿vale? 8000 a 1100, ¿vale? Vamos ganando. Y bueno, la verdad es que la partida fue bastante, bastante larga. No, va a ver, bastante larga. A mí me gustó, ¿vale? Estuvo bastante entretenida. Y más porque estuvimos ganando, claro. Si estuviésemos perdiendo no me hubiese gustado, ¿no? Y ahí está el asmito, ¿vale? Vamos a reventarle la cara. Y ahí estoy yo ahí pegando a los guardias, ¿vale? Así, bueno, la verdad es que lo dicho, en la estancia pues es todo el rato así. Es conquistar bases y poco más. El vídeo, pues bueno, ya lo he dicho que va a durar media horita. Jolín, es que mola bastante. Se recomienda que se haga, ¿vale? Lo malo es eso, que ahí tenemos una trampa, ¿vale? Una bomba de esa de suelo, pero la verdad es que está bien. Luego, lo dicho, recomiendo que la hagáis porque, bueno, la verdad es que os da bastante puntos de gloria. Si ganáis, os da 50, perdona, 100, y si perdéis 50. Así que, bueno, preferiblemente ganar, ¿no? Es el doble. ¿No ves? Todos los objetos, acabar para hacer mapa, que no le he comentado. Que hay algunas bases que son de la Samodian, ¿vale? Los Samodian, pues bueno, en esta partida se quedaron. No sé si es que se quedaron AFK o ya, yo que sé, fueron por otras zonas porque ya le habíamos pegado un palitón, yo que sé, no sé, algo así, ¿vale? Y la verdad es que no vimos mucho PvP, la verdad es que no vais a ver mucho PvP en esta partida, ni en ninguna, ¿vale? He hecho ya esta instancia, la habré hecho ya, yo que sé, 5 o 6 veces con este personaje, ¿eh? Y en ningún momento he visto que perdamos. La verdad es que he ganado todos. No sé si es que los Asmodian no se atreven a hacer nada o el HC. Vale, esta es una. Ahí estáis viendo una base. Ya no la veis. Una base en la que bajan los. Bueno, bajamos nosotros los helios, ¿veis? Ahí. Bajamos los helios, ¿vale? Y bueno, la verdad es que, bueno, continuamos. Tenemos que conseguir todas las zonas, ¿vale? Todas las zonas de. La base, intentar conseguirlas todas, porque contra más se consiga, mayor puntuación, ¿vale? Y bueno, ya que están los Asmodian, pues bueno, como bien he dicho, AFK o que no tienen ganas de descontinuar o se aburren, yo que le sé. Pues bueno, pues nada, continuamos nosotros. Me da vergüenza llevar ese tipo de daga. La daga es súper pochísima, pero bueno, la espada sí está bien. Está bien equipada. El traje, las botas y el resto también tengo bien equipado, ¿vale? El resto es hombrera, pantalón, guantes, yo que sé, cosas así, ¿no? Lo tengo bien equipado, tengo bastante manastón, bastante interesantes. Solamente que
hace un poco de daga, ¿vale? Y termina de enchantarlo, tengo a las 10, a una tengo a las 10, a otra a las 11, a otra a las 8, ¿vale? Y terminarlo. La verdad es que va a ser un, me gusta este personaje, nunca había subido un asesino a más del 10, a más del 12, ¿vale? Porque, no sé, siempre, no sé, me aburría mucho. Creo que fue el asesino el único personaje que nunca he subido al nivel. Y ahí veis una base de las modien, ¿vale? Es que dejo poco el mapa, leches. Vale, por ahí no se va, se va por el lado contrario. Es que solamente tenemos que explorar un poco el mapa, para ver si encontramos más modia por algún sitio, ¿vale? Estamos explorando, cosas de esas. Y lo dicho, no sé lo que estaba diciendo hace un momento. Uf, qué cabeza la mía. Bueno, la verdad es que tengo que conseguir muchas cosas con este personaje. Ah, sí, eso. Que el asesino fue el único, bueno, ha sido el único personaje que nunca he subido. Y de momento es el que más me está encantando, ¿sabéis? He probado todos los personajes. Todos los personajes que he probado hasta nivel tope. No con su equipo correspondiente. Nunca he tenido equipo cheto. Solamente con antiguas actualizaciones. Que sí, en los niveles más bajos. Y, por ejemplo, el Tajabata, ¿vale? Que era el boss final del juego. No había bicho más fuerte. Y con ese sí he conseguido varios equipos, varios personajes, superchetos y cosas de esas. Y bueno, lo he dicho, el asesino fue el único que no he subido. Y la verdad es que el único que de momento me está gustando mucho más que otro, creo yo. La verdad es que sí, eso del Hide y el ocultamiento ese está muy chulo. La verdad es que sí, está muy chulo. Luego el equipo que tienes que ir poniéndole, muy chulo, está muy bien. El Maya Quarashi para que te entre las runas y cosas de esas, está muy interesante. Bueno, pues nada, aquí estamos ya conquistando, ¿veis? Ahí hay también un cofre, tenemos que ir pasando las cosas. Hay que conseguir una cantidad, una buena cantidad de bombas y cosas de esas para el boss final, ¿vale? Esto tiene su boss final, como el Región, como el Kamar y cosas así. Que si lo vamos conquistando, pues bueno, ahí tenemos ya 15.750 puntos y los modian 1.800, la verdad es que vamos ganando. Y bueno, pues nada, si queréis pasar el vídeo, la verdad es que bueno, ya soy libremente de quien quiera, yo voy a seguir comentándolo, ¿vale? Y bueno, pues nada, todos los asesinos, vale, eso lo acabo de ver ahora mismo, no lo vi, ¿vale? Perdóname si en algún momento, pues normalmente la gente suele estar concentrada, diciendo, venga, vamos, y taco, sí, todo lo que podamos, venga, pa, 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 pa. La verdad es que, bueno, si en algún momento, pues no doy... lo leo, o al jefe, o lo que sea, pues bueno, es normal, ¿no? Algo más de una hora pasado. La verdad es que es, wow, está chulo. Aparte de existencia, ya podéis ver en el canal muchísima más distancia, ¿veis? Lo que tenemos ya recorrido. Nos falta una base más, ¿vale? La que pone el locatio, ¿vale? Esa de allí. Y el jefe, ¿vale? En el cual, pues bueno, normalmente suele ir toda la gente junta, pero no sé qué pasó en esta partida. A ver si lo comenta, o yo es que no lo vi bien, o algo así pasó. Que yo fui a ayudar a conquistar la base esa, pero otros se fueron a destruir una puerta. Que ahora lo veréis, ¿vale? Bueno, ahí tenemos 18.000 puntos ya. Todas las bases son nuestras. Ahora más adelante, pues no lo quitarán, ¿veis? Todos los cañones los pasáis y los dejáis a Arceus, ¿vale? ¿Veis? Y vamos unos cuantos con él. El chico bomba. Tiene una bomba en la cabeza. ¿Veis? Vamos todos juntos. Pasamos. Venga, venga, venga. Ahora más adelante, como bien. No sé si termina de comentar. ¿Vale? Pues bueno, siempre que seguía el líder, Si tira por un lado, vamos a tirar con él. Pues, porque él que es más sabe, ¿no? La verdad, llevo todas las partidas que llevo haciendo con el chaval este y la verdad es que ha hecho bastante bien. ¿Vale? Incluso cámara y todo. Vamos a ver, hay un asesino ahí también, que va mejor equipado que yo. Vale, vamos a ver. Vale, ese ataque mola un montón de la tanqueta, Su tanqueta es Hugo, no es gatito, es gatito. Neta suba su trabajo de forma. Y bueno, pues nada, la verdad es que me he callado un montón. Wow. Después de comentar tanto, he podido callado, no estaría tan mal, ¿no? Bueno, pues nada. Ahí vamos, ahí está el bicho, ¿vale? El jefe. De momento no he visto nada que saliese que no podía atacarle, yo no sé por qué. Vale, pues nada, lo dicho. Siempre, a ver, si no vais con el jefe, vais con la multitud, ¿vale? Sí, la multitud o el jefe.
Vale, ahí es cuando me dice que tengo que ir a... Vale. Vale, pues nada, ahí es cuando... A ver. Por ahí no, por ahí, perfecto. Vale, pues nada, continuamos. Tenemos un poquito más de velocidad. Estoy viendo mi super asesino. Bueno, el super tiene poco, pero bueno, la verdad es que me gusta. Algún día tendré el asesino cheto y me terminarán los Asmodia. Aunque de todas formas ya el asesino, la verdad es que le he probado haciendo PvP y la verdad es que jolín, es como pega, ¿eh? Está muy muy chulo, muy cheto. Porque eso de meter runas, ahí he visto en Asmodian, pero me va a reventar porque... Porque sí, la verdad es que sí, me va a pegar más que yo dándola, ¿eh? Ahí está la puerta, ¿vale? Hay que a veces que pensar un poco, pues si veis que un Asmodian va a estar más chito que tú, bueno, ahora se va a impartir, es otra cosa. ¿Veis? Ahí está la puerta, que está súper dura, ¿vale? Súper dura. Ahí se me acaba el mana, que no, se me olvidó quitarme el bufo de la velocidad, ¿vale? Pero no pasa nada. Vamos a terminar de reventar la puerta. Vale, esa es la base que estaba comentando el compañero nuestro. Pues nada, la puerta, pues a ver si calla. A ver cuando me quito el buff de velocidad. Macho, que quiero dejar ahí para siempre. Gracias, más. Ahora le pedí un rato a Evelyn que me eche maná. Me acuerdo del vídeo, claro que sí. Venga. También tienes que tener cuidado porque por aquí en esta zona tenéis que destruir unos cuantos cañones, ¿vale? Los cañones pegan fuerte y si no tenéis cuidado, pues bueno, los va a fastidiar un poquito. Es ahí me he alejado un poquito porque ahora me va a echar mal. Ahí se lo comento, que me eche un poco de mana. Vale, ahí cuando nos manda el location diciendo que unas cuantas bases son de los Asmodia. Y tenemos que ir a terminar de conquistarla, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, por lo dicho, ¿eh? A ver si le dejo un poco más. Bueno, así veis, hay una base desde la Armodia. Y aparte, pues hay que ir a por cajitas, ¿vale? Una caja que hemos visto antes. Una especie de cofre grande. En el que tenemos que ir a por bombas. Si las bombas no se consiguen, es mala cosa, ¿vale? Ahora más adelante se verá el porqué. Porque luego tenemos que coger una especie de tanqueta, de tanque, ¿vale? Y disparar al boss final para que. Para que eso, ¿vale? Ahí estamos viendo que. Dentro de la puerta ya, perfecto. ¿Veis? Ahí está viendo al jefe. Se va moviendo, ¿vale? Ahí, bueno, a ver, este no es el jefe. Leches, me he confundido. El jefe está dentro, ¿vale? Tenemos que destruir unos cuantos más. Y dentro, ¿vale? Un poquito más para adentro. Venga. Ahí estoy viendo ahora mismo que un... ¿Cómo se dice esto? Un ranger ha usado Gide 1. ¿Veis? Ahí está viendo un cañón, ¿vale? Hay que destruirlo porque esto pega muy fuerte. Y la verdad que, uff, como te pille, te da, ¿eh? Te da fuerte. Ahí no ha dado tiempo de disparar, perfecto. Es de los Helios. O en otro caso, de los Asmodian, ¿vale? Venga, vamos a ver. Destruimos a todos los malignos. Palaur, fuera. Venga. Matamos a este y ya después, ahí en la puerta esa vais a ver al jefe final, ¿vale? Casi lo matamos, pues bueno. Vale. Ahí nos ha dicho que no peguemos al jefe, ¿vale? Que como la peguemos, pues la vamos a liar. ¿Veis? Ya ha ido uno a pegar. Eso es porque hay gente que no tiene ni puñetera idea de cómo hacer este tipo de distancia, ¿vale? Si sigue los pasos, bueno, la cosa la va a hacer bien, ¿vale? Venga, vamos a ver. Ahí tenemos que seguir pasando, ¿vale? Necesitamos más cajitas, ¿vale? Así que tenemos que ir a estar recontando a ver cuántas tiene, ¿vale? Dice que pasemos rápido. Venga. Vamos. Me está recuperando maná. Perfecto, ¿vale? Ahí tenemos que ir a movernos para seguir conquistando cosas, ¿vale? Zonas, bases y cosas de eso. ¿Vale? Aquí tenemos que limpiar un poco el camino. Pero bueno, venga.
Bueno, pues nada, venga. Seguimos destruyendo un poquito de cosas. Mientras que otros van a por las piezas que no hacen falta, ¿vale? Vamos ahí a destruir esto también. No sé si escuchará de fondo la música del juego de esta estancia, pero la verdad es que mola muchísimo, es súper épica. Está guachi guachi. Venga, vamos a ver. Ahí está, que está pegando fuerte. Vamos. Todos pegando fuerte. Nosotros podemos, tenemos el poder de ganar. Bueno, pues nada, continuamos. ¿Veis? Ahí ya son dos bases de los Asmodian. ¿Vale? Y tengo miada super pocha. Tengo que intentar pillarme algo indecente. ¿Vale? Vamos ahí a salvar puntos. ¿Vale? Vamos a conquistar, ¿veis? Necesitamos bala de cañón, ¿vale? Así que venga, vamos a conquistar, a conseguirlas. ¿Veis? Ahí he indicado las bases. Esas son las balas de cañón, ¿veis? Las rosas esas. Y no hay que pasar, es decir, que hay que pasarlas siempre. Voy a decir que no hay que pasarlas, pero sí, hay que pasarlas. A no ser que ese tanque o algo así, ¿vale? Que ya, entonces, bueno, vale, digo, pues, no hace falta. Si eres tú el tanque y te manda que tú hagas eso, pues, hola. Tira todo perfecto. Ahí me ha dado un cañón que está justamente arriba. Arriba están los cañones. ¿Vale? Ahí están los cofres, ¿vale? En el que hay más bombitas, ¿vale? Que le hacen falta al tipo, ¿vale? Ahí me vienen mandando la orden, solamente que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Y bueno, pues nada, eso es lo que pasa. De todas formas, había varios asesinos, creo, no recuerdo bien. Es que ayer también hice una y no recuerdo si era de ayer o esta, en la que... Mira, ahí tenéis que tener cuidado como os cae que la liáis, ¿vale? Morís. La que había muchos asesinos, no sé si era esta o no sé, no recuerdo bien. Bueno, pues nada, el caso es que están todas ganadas. Venga, 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 venga. Venga, go a las tres bases esas, ¿vale? Y ya mismo esto acaba, esto queda nada, esto queda unos menos de 10 minutillos, ¿vale? Quedan 8 minutos. 46.000 puntos, hola ahí. Y 4.400 de los modios. Venga, vamos allá por el... ¿Veis? Nosotros siempre dejamos. Como nos pillan un bicho de estos, la verdad es que nos revienta la cara. Siempre hay que dejar a alguien que sepa. Que a ver, que sepa. No, sino que aguante. Vale, a la verdad de que sepa también. Vale. Me caí. Muerte. Muerte, muerte. Casi muere uno. Madre mía, solo por los pelos. ¿Veis? Por eso siempre tenéis que... Lo que he dicho antes. Que intentáis que no... No esperéis que... Porque, bueno, el curandero es que nos creo que no os habrá ni echado una poción. Pues chicos, echad una poción. Porque al menos algo aguantas. Es peor que te muera a que te eche una poción y que te gastan. Así que... Así que ten mucho cuidado. Aquí tenemos más cajitas, ¿vale? Vamos a ir a destruirlas para que se pueda lotear. Que queda ya esto nada. Tenemos que conectar dos bases más. Y esto. También normalmente si lo hagamos se queda así, que las ganamos o que se queda afectado o algo así, siempre suele venir dos o tres tanques o dos o tres warriors que se ponen sus escudos chetos.
y empiece a liarnos, ¿vale? Llamé a muchos bichos, porque por ejemplo la última partida que eché, estábamos casi atacando al capitán y empezaron a traernos a los bichitos que había por alrededor, ¿vale? Así que bueno, la verdad es que al final no llegó a tocarnos, ¿vale? A mitad de camino de venir a nosotros nos fuimos yo y dos más a matar a tres warriors. Y no le dio tiempo a hacer nada porque le reventamos la cara y ya. Así que tened mucho cuidado con nosotros, que nosotros somos muy fuertes. Venga, vamos. Venga, venga, ahí hay otro Asmodian. Vale, muerto. Hay un amo que no quiere hacer nada porque le da, no sé, le dará miedo o algo así. Mira, hay dos más. Vale, después se lo cargaron unos cuantos. Es un clérigo y un warrior. La verdad es que van ahí a conquistar bases. Ahí que no podía subir. Vale, pues nada. Ya tenemos todas las fortalezas nuestras y ahora vamos a atacar al jefe, ¿vale? Así que bueno, aquí, bueno, pues me matan, ¿vale? Pero os voy a decir cómo se hace, ¿vale? Es decir, todos llegamos hacia allí. ¿Vale? Vamos ahí en fila india. Como en el colegio nos decían, todos en fila india. Vamos. Y marchen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues nada. Ya casi llegamos. Qué música más chula. Vale, me caí. No es más que no comento cuando estoy jugando porque imaginaros jugar a esta partida y grabarla y comentarla. Eso tiene que ser, madre mía. Uf. Venga, vamos a ver si 62.000 puntos ya. Bastante bien. Ahí está el mapa, perfecto. Vale, pues entramos. De los cañones, que son los que nos disparan. Los magos pueden cargárselo, ¿vale? Los magos, los song, los arqueros, los pistoleros, todos esa distancia pueden intentar cargarse al cañón. Porque mira, ahí estaba casteando y no me di cuenta. Me da cuenta ahora mismo. La verdad es que es muy muy malo que te dispare, porque mira, ya habéis visto que quitan más de media vida. Algunos, ¿vale? Pues aquí ya tenemos que descansar, ¿vale? Aquí la gente, porque se ponga al final del todo y que no hagan nada. Esa es la recomendación que se suele tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora tiene que llegar una especie de tanqueta, de tanque, ¿vale? Una tanqueta esta de gato que hay ahí. Vale, quitamos todas las marcas. ¿Veis lo que me ha quitado a mí de vida? Mira el mago también. Uf, madre mía. Pues me mata. ¿Veis? Ahí me ha reventado. ¿Por qué? Porque hay uno que ha llamado sin... Si necesitas de llamarlo, la verdad que... Es que yo no sé por qué lo llama. A ver, esto va por orden, chiquillo, espérate. Espérate. Vale, ahí es que uno resucita a todos.
¿Veis? Están atacando, ¿vale? Y no le hacen nada. ¿Por qué no le hacen nada al dragón? Pues eso mismo, porque todas estas bolas se le hacen falta para esto, ¿veis? Ahí está la tanqueta ya, ¿vale? ¿Estáis viendo la tanqueta ahí? Vale, pues nada. Esa tanqueta es la única que puede derrotar al dragón. Es decir, nosotros no podemos hacer en nada, ¿vale? Y le va a quitar bastante. Por eso necesitan las bolas. Las bolas estas las necesita para eso. Para intentar disparar, ¿vale? Por ejemplo, en la instancia de Rentus, de Rentus y no sé, no recuerdo ahora mismo cuál más. Pues necesitamos una tanqueta también de estas, de este tipo, para intentar matar, derrotar a unos cuantos enemigos, ¿vale? Pues bueno, pues es exactamente lo mismo. Se tarda en castearse, se tarda en el cooldown y cosas de, etcétera. Así que tenéis que tener mucho cuidado. No atacar, descansar, recuperar maná, hacer lo que queráis, porque otra cosa no podéis hacer nada. Ahí dice que él va, pero tenemos, tiene que haber un gel que le cure. ¿Vale? Nada. ¿Veis? Lo que quita el bicho. Me acerco ahí para que lo veáis un poco, aunque no se ve mucho, pero bueno. Caso ya ese. Ahí me reviento otra vez la cara. Vale, no pasa nada, que me mate. No pasa nada. Bueno, pero nada, si morís, bueno, no pasa nada. La verdad es que no, no tiene más misterio. Si. Yo qué sé, es que. No os va a quitar nada. Nos va a quitar un pelín de punto Abby, pero eso se lo quita todo para toda la general, ¿vale? Estas que hacer son generales. Es decir, lo que te salga a ti te va a salir a todo el mundo. El tío lo vamos a resucitar, pero no, no, no da tiempo, voy a ser un clérigo. ¿Vale? Y nada, pasamos. Y el dragón está casi ya muerto, ¿vale? Así. Ahí está el dragón, ¿vale? Le queda nada. A ver, a ver, a ver. Venga, otro golpe más. Ahí está, ¿vale? Y mira lo que hemos conseguido: 100 puntos de gloria, 34.571 de experiencia, 9 fragmentos de ceramio y una cajita. Ahora voy a saber qué da la cajita, ¿vale? No voy a dejar con la intriga de qué ha dado, qué ha dado. Bueno, lo voy a comentar ahora para eso, para saberlo. Y bueno, pues nada. Mientras me voy despidiendo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, sugerencia, comentario, lo que tengáis que decir sobre este vídeo o todo sobre el canal, pues podéis dejarlo en los comentarios, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado. Vamos a ver la cajita. ¿Vale? Y da polvitos. Y aparte me da Cerayu Medal, ¿vale? Si os ha gustado, like abajo y nos vemos en los próximos capítulos de IO, de la guía general o de lo que sea, ¿vale? ¡Adiós!